canal Viajando a lo Latino y estamos con otro video hoy espectacular para mostrarles nuestro producto nuevecito. Estamos estrenando. Y bueno, para quienes no nos conocen, somos Andrés y Marley. Andrés está por ahí perdido en producción. Y llevamos viajando un tiempo ya, haciendo sobre todo camping con nuestro Jeep, que nos llegó hace un año ya. Aquí felices mostrándoles lo indispensable para sus campings, pero en este caso no solo para eso. Cuando se les vaya la luz en su casa, como pasó hace muy poco aquí en Montreal, podemos utilizarlo. Y bueno, vamos a ensayar hoy elementos así mucho más fuertes, que jalen bastante, porque esta batería puede con implementos de hasta 1800 watts. Así que antes, en un video aquí anterior que van a ver, ahí lo tienen, enchufamos lo que son celulares, computadores y diferentes cositas, patinetas, que no jalan tanto. Con esa batería de 600 watts, la anterior, que les puede funcionar, pero esta es mucho más potente. Si se les va la luz, hasta un congelador pueden aquí enchufar. Y bueno, las chicas, el secador de pelo, la plancha, todo eso. Pero aquí con las, esta vez con los útiles, digamos, de Andrés, de construcción, vamos a probarlo porque eso jala bastante. Así van a ver la potencia de esta super batería. Que notamos es la pantalla aquí, que incluso con este solazo que tenemos se ve súper bien. O sea, se ven mucho más claros los números, vemos que se ve mucho mejor en la pantalla, mucho más claro, incluso si tienes el sol de frente como en este momento. Bueno, vamos a empezar a probar esta, que es una lijadora de construcción. Estoy tratando de ver cuántos watts. Creo que dice 1200. Vamos a ver cuánto resiste. Entonces, Marre le enchufa por allí. Vamos a ver. Acá. Y vamos a ver aquí. Prendemos. La sección. Continua. Bueno, el botón de aquí. Ah, miren. Ahí estamos en 160. Creo que luego ver por el 1 o 59 watts. Entre 59 y 60 watts. Así que es suficiente por ahora. Tenemos un súper taladro. Un súper, súper antiguo taladro. Sí, no, este vieja guarda. Mire, imagínate, viejísimo. Pero a mí me encanta porque son más. Son poderosos. A ver. Entonces, solo el taladro. Ahí ya está prendida ya. Miren. A ver. Y a 500. A ver. Da con picos de 1200, ¿vieron? Picos altos y después baja como a 600. Por supuesto que la batería está a un 63% y dice que si seguimos utilizando ese taladro, son 71 horas. ¿Quién va a taladrar por 71 horas? Así que tenemos estos picos. Por supuesto que un ventilador siempre es chévere en la casa, así que un ventilador también puede... Y en el camping también. Y en el camping, un ventilador que te duerma rico, rico. A ver... Perfecto. Pero estamos viendo que no jala mucho, 28 watts, todavía no hemos dado así como que muy bueno. Y si le ponemos el taladro a la misma vez, igual 600, 700 watts. O sea que tenemos mucha más capacidad. No hubiese soportado la otra batería, porque ya pasamos los 600 watts. Llegamos a 1200 watts, así que no está mal tampoco, o sea, doblamos la capacidad de la otra batería y todavía tenemos espacio hasta 1800. Perfecto. Marley, yo creo que necesitamos más potencia, así que vamos a tener que transportarnos a la casa. Exacto, en la casa la vamos a probar con cositas de la casa. Quiere decir que para un camping estaría espectacular, te va a durar muchísimo tiempo.
porque vieron, ni siquiera logramos su máxima capacidad con esas cosas que normalmente no llevamos al camping. Y ahora vamos a probar el panel solar, que como ven se puede conectar aquí. Este es de 200 watts, entonces vamos a mirar que esté entrando aquí, perfecto. Dice que 104, 105 más o menos. Sí, obviamente para que llegue al máximo tiene que ser la hora ideal, el punto ideal, todo. Con eso podemos estar cargando nuestra batería sin necesidad pues de tener un enchufe de casa. Y vamos a probarlo con objetos que tenemos normalmente, así que si algo pasa, se nos fue la luz, vamos a tener nuestra Blue Yeti ya cargada, lista para conectar nuestra olla de aire para fritar, así que es algo que ya es muy común en nuestros hogares, así que vamos a probarlo. Primero prendemos aquí, luego aquí el convertidor o el conversor, y aquí esto está funcional, entonces vamos a conectar y vamos a ver cuánto jalará esto. Ya está aquí y le vamos a dar play aquí, ok, aquí la temperatura y se fue. Vamos a mirar, wow, miren los picos que está dando. Sí. Y el tiempo, aquí podemos ver el tiempo, nos da cerca de una hora, así que si estamos sin energía, ustedes saben que aquí se pueden cocinar cosas en 20, 15, 20 minutos, quiere decir que podemos salvar ahí nuestra comida. Perfecto, funciona, este es un ok. Y un clásico en casa es la tostadora. Todos tenemos una en nuestra casa, así que puede ser muy útil si necesitamos tostar pan y queremos ahorrar energía. Ustedes saben que esto también jala bastante. Aquí ya está lista. Aquí para que nos dé los datos. Si ustedes qué dicen, no funciona o de pronto nos hace quedar mal. Vamos a ver. Vamos a ver cuál es el pico. Wow, sí jala bastante, pero ven que funciona perfectamente y se siente aquí bastante caliente. Cerca de una hora y 10 minutos podríamos tener la tostadora, pero ustedes saben que esto no se demora nada en tostar el pan. O sea que pasó la prueba. No podemos dejar a un lado unos batidos bien ricos que nos podemos hacer mientras viajamos. ¿Cuál será su pico? Ahí vemos, ah, comienza con 720. Otra vez. A ver, aquí la podemos arrancar. Y ahí está, 700, 710 de arrancar y queda como en 310 de uso. Y tenemos aquí otro indispensable en casa, sobre todo en época de calores extremos, como hemos estado últimamente. Entonces, vamos a ver. ¿Será que sí? ¿Ustedes qué dicen? Vamos a prender la pantalla. Aquí ya está listo, vamos a dar encendido. Miren, aquí empieza el pico. Voy a acercar la Blue Yeti para que ustedes vean. Si ven ahí, ya se estabiliza. Quiere decir que 8 horas, casi 9 horas, podemos tener el aire prendido con solo la electricidad que se genera a través del panel solar y que guardamos en nuestra batería. Podríamos dormir toda la noche y simplemente con electricidad gratis. Y así despedimos nuestro programa de hoy. Espero les haya encantado todo lo que les enseñamos sobre esta batería y hayan aprendido bastante sobre este maravilloso producto. Y si desean comprar cualquier producto Blue Yeti, pueden utilizar nuestro código de descuento, 10% de descuento para esta linda comunidad. El código es ALOLATINO180. Déjenos sus comentarios, compartan este video, suscríbanse, dale ahí a la campanita para que les lleguen todos nuestros videos y nos vemos en la ruta.